¡Chale, chale! ¡Ay, pero calmao! Chavos, ¿cómo andan? Seguimos avanzando con la Ford modelo 69. Le estuvimos haciendo diferentes cosas. Ya estamos a poco de terminarla. Solo nos faltan algunos detalles. Le adaptamos esa defensa que nos trajeron, que eso ya no era parte del trabajo original, pero igual lo hicimos. Eso ya lo cobramos aparte. Adaptamos esa defensa. Adaptamos el tanque. El tubo del tanque de la gasolina. Que eso sí era parte del trabajo. Ahí quedó el tubo. Por acá le tuvimos que hacer como un... una especie de resaque. Porque pasa allí el tubo muy cerquita de la lámina y rozaba. Pero ahí quedó. Quedó muy bien. Quedó como si fuera original. Bueno, no sé si se alcanza a ver ahí algo del, de eso. En fin. Por ahí vamos avanzando. Qué mal hicimos a la camioneta. Acomodamos el tablero otra vez. Reacomodamos algo más los cables adentro. Por acá por delante ya pues todo estaba ya en su lugar. Volvimos a poner la defensa también. Que trae un tumbaburro muy, muy particular. Nunca había visto uno así de este tipo. Que es como la marca que hacía unas defensas que también les adaptaban a estas trocas, me imagino. Que manejaban ese tipo de... como de accesorios, ¿no? Que este sólido, no estuvo, realmente es barra sólida de pulgada. Se ve muy bien el tumbaburros ese que trae original. O en su momento se lo adaptaron, me imagino, a la camioneta. Eso que ya les había mostrado que hicimos. Le voy a dar marcha a la camioneta. Ahí arranca ya. Ahí arranca la camioneta. Por acá volvimos a tratar de adaptar el tablero de del Explorer ahí adentro. No sé qué tal se vea. Ahí arranca. El switch, volvimos a conectar el switch original. Pero tiene unos problemas. Entonces parece que lo van a comprar nuevo. Entonces arranca de acá. Pues ahí está, chavos. Ya nada más nos faltan unos detallillos de la camioneta. Posiblemente ya la terminemos esta semana que viene. Solo nos falta poner el cofre, sacar unas podridillas que nos encargaron sacar y poner el asiento también. Se lo llevaron a tapizar supuestamente. Pero pues bueno, ya está próximo a salir el proyecto este de la Ford. Saludos y gracias por ver este video.